Hi everyone, thank you for joining. We are going to allow attendees or give attendees a few minutes to join. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dejar unos minutos para que los demás personas puedan juntarse hoy. Así que vamos a empezar a las 3:35. You're on mute, Mildred. Buenas tardes. Gracias, Rosa. Gracias por acompañarnos a todos. Estamos en, o está, esto es Navegando las oportunidades de contratación de la ciudad, que es presentado por la concejal Eunice Hernández. Mi nombre es Mildred y es un placer estar aquí con todos ustedes. Brindaré asistencia durante el seminario web, por lo que si tiene alguna dificultad técnica, comuníquese conmigo en mildred@imues.com. Contamos con un representante de CDAP, Alex Rucker, que está lista para re responder cualquier pregunta que pueda tener a lo largo del camino. Si desea que los panelistas respondan sus preguntas, manténgalas en espera hasta después de las presentaciones. Compartiremos el PowerPoint y una grabación de este seminario web con todos los asistentes, así que estén atentos. Hoy aprenderemos sobre el programa de vinculación y desarrollo de contratistas, también conocido como CDAP.
y sus cuatro servicios principales. Para aquellos que no están familiarizados con el programa, CDAP se lanzó para ayudar a las empresas pequeñas, locales y diversas a Aumentar aumentar su su capacidad capacidad de de vinculación. vinculación. CDAP CDAP también también se se ha ha ampliado ampliado para para incluir incluir un un aspecto aspecto de de desarrollo desarrollo especial especial que que ha ha resultado resultado crucial crucial para para muchos muchos contratistas contratistas del del programa. programa. Escuchará más de la experta Rosa Osorio, subgerente de programa, sobre todos los servicios que ofrecemos. Antes de pasar a las presentaciones de nuestras las presentaciones, tenemos un invitado, David Gray, quien habla sobre su experiencia con el programa. Después de nuestro invitado y alguna encuesta, también vamos a escuchar presentaciones de LAWA, LADWP y Public Works. Para presentar el programa y presentar y pues agradecerles a todos por estar aquí, por favor, denle la bienvenida a Rosa Osorio. Gracias, Mildred. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Navegando las oportunidades de contratación de la ciudad. Mi nombre es Rosa Osorio, subgerente del programa. Estoy muy contenta de verlos a todos aquí en nuestro primer taller en español. Aquí escucharán mucha información sobre todas las próximas oportunidades en la ciudad de Los Ángeles. Esperemos que les gusten. Is Council Woman here? Yes, she's here. Let me go on. Ahora tengo el gran placer de presentarles a la concejal Eunice Hernández y les leeré un poco acerca de ella. La concejal Eunice Hernández es una organizadora comunitaria, hija inmigrante de inmigrantes mexicanos y residente de toda la vida del Distrito 1. Nacida y crecida en Highland Park, lideró campañas, coaliciones y comisiones que transformaron políticas locales y estatales antes de postularse para el Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles en el 2021. Desde que asumió el cargo en diciembre del 2022, la concejal Hernández ha puesto en marcha una agenda de cuidado primero, que se centra en la protección comunitaria, desarrollos de la fuerza laboral, servicios sociales y programas de disminución de daños que contribuyen a incrementar la calidad de vida de nuestros vecindarios. Por favor, démosle la bienvenida a la concejal Eunice Hernández. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí con ustedes hoy. Yo me llamo Eunice Hernández, soy la concejal que representa el primer distrito aquí en la ciudad de Los Ángeles y estoy muy feliz por estar aquí con ustedes en este taller, especialmente un taller para nuestros negocios en español. Bienvenidos a Navegando las oportunidades de contratación de la ciudad. Hoy escucharán sobre el programa de desarrollo y finanzas para contratistas de la ciudad. Quiero agradecer a 3D Networks por trabajar con mi equipo para coordinar este evento y a nuestros departamentos de la ciudad, Obras Públicas, LAWA y LADWP por compartir los próximos proyectos de construcción. También nos acompaña la Oficina de Administración de Contratos con información sobre las diferentes certificaciones y el proceso de solicitud. El Programa de Desarrollo y Finanzas para Contratistas de la Ciudad está diseñado para expandir su capacidad como contratista y fomentar su participación en proyectos de construcción en todo Los Ángeles. Y es muy importante que ustedes están aquí porque necesitamos opciones en organizaciones y compañías que puedan hacer este trabajo, especialmente en nuestros trabajos donde los negocios a los líderes hablan español o otros lenguajes. Este seminario de web es una excelente oportunidad para que aprendan y aprovechen los valiosos recursos disponibles sin costo alguno. Estoy muy emocionada de anunciar un nuevo programa piloto que se llama Programa Piloto de Asistencia Financiera para Contratos, que se llama CFAP.
un nuevo recurso para pequeños contratistas locales para contratos de obras públicas. El programa piloto de asistencia financiera para contratos proporcionará financiamiento a pequeños contratistas locales inscritos en el programa del desarrollo y finanzas para contratistas de la ciudad, brindando asistencia de efectivo para financiar su mano de obra, materiales y otros gastos específicos del contrato mientras esperan recibir los pagos de progreso del contrato. Como funcionarios electos, hemos luchado para implementar estos programas para ayudar a los contratistas con licencia a beneficiarse de las oportunidades de contratación pública. Les instamos que apliquen. Ojalá que ustedes puedan aplicar y aprovechen estas oportunidades. Aquí está el porqué. La Ciudad de Los Ángeles, junto con el Departamento de Obras Públicas y sus departamentos asociados a los aeropuertos mundiales de Los Ángeles, Departamento de Agua y Energía y el Puerto de Los Ángeles, está experimentando actualmente una construcción que involucra proyectos multimillonarios. Dado que seremos anfitriones de los Juegos Olímpicos en el 2028, habrá más enfoque en desarrollo proyectos críticos muy pronto. En breve, aprenderán sobre los conceptos básicos de las finanzas y por qué son esenciales para los proyectos de obras públicas. También conocerán más sobre el proceso de certificación en la BCA y recibirán actualizaciones sobre nuevos y próximos proyectos para pequeñas empresas. Por último, tendrán la oportunidad de hacer preguntas a los ponentes. Esperemos que el taller de hoy les ayude a maximizar su potencial porque contamos con ustedes para desempeñar un papel crítico en los próximos proyectos de construcción en Los Ángeles. Queremos que ustedes sean parte de el crecimiento de la ciudad con todo lo que está viniendo con los diferentes eventos, incluyendo las Olimpiadas, el World Cup. Mucho está viniendo y sus compañías y empresas chicas deben de tener oportunidad de estar a la mesa para poder construir los proyectos, pero también recibir fondos. Inscríbanse y formen parte del programa. Gracias por su participación hoy. Perdón porque estoy un poquito pocha, pero gracias por su atención. Y ahora volvemos a nuestra presentación. Gracias. Gracias, concejal, por su apoyo y por luchar por la comunidad latina en Los Ángeles. Y ahora regresamos a Rosa Osorio. Ella le va a explicar más sobre el programa SIDA y los beneficios del programa. Gracias, Mildred. El programa es el Programa Regional de Fianzas y Desarrollo de Contratistas de la Ciudad de Los Ángeles y está administrado por Meriwether & Williams Insurance, a Hub International Company. Un poquito sobre la compañía. La compañía es empresa de servicios completos de seguro y ahora somos la quinta compañía más grande de seguros del mundo. La empresa es dedicada a la práctica de OSER para construcción, al programa de fianzas para contratistas y asistencia de técnica, y tenemos oficinas en San Francisco, Oakland y Los Ángeles. Next slide, please. El propósito y misión del programa es reducir las barreras de capacidad de fianzas, permitiendo una mayor y exitosa participación de las empresas pequeñas, locales, de minorías, de mujeres y de veteranos discapacitados en las oportunidades de contratos públicos. Y la manera que hacemos esto es lo que llamamos los cuatro pilares del desarrollo del contratista. Es la evaluación del contratista, asistencia de fianzas y apoyo técnico, educación, formación y apoyo, y el programa de asociación de contratistas grandes. Next slide, please. Conceptos básicos de una fianza. So, ¿qué es una fianza? Una fianza es un acuerdo de tres partes. Las tres partes son el contratista, la compañía de seguros y el dueño del proyecto. En este caso sería la Ciudad de Los Ángeles. Y los elementos clave son proteger,
a una de las tres partes, o la fianza protege al dueño del proyecto en caso de que el contratista no pueda terminar el proyecto. Entonces, pueden ir detrás de la fianza para poder recobrar todos los daños perdidos. Así es que, como no se puede comprar como un seguro, tienen que calificar. O sea que no quieren que tengan ninguna falla, eso les ayuda a que terminen el proyecto sin problemas, porque si no, no quieren tener un reclamo en su fianza. Ese es como un punto negativo en su historia de fianzas. Como repito, no se puede comprar como un seguro, no es que pagan su mensualidad y les van a dar una fianza. Tienen que calificar y para calificar necesitan diferentes documentos como estado financiero, su crédito personal, taxes. Entonces, nosotros les adquirimos que cuando necesitan una fianza tienen que precalificar antes, no cuando ya la vayan a necesitar, porque sí toma tiempo. Necesitan todos los documentos y entonces eso lleva tiempo. No es algo que se le van a dar mañana o pasado. Depende del tiempo que se tarde en mandar todos los documentos, en calificar, tienen que hacerlo antes. Es como calificar como un préstamo de banco. Y la diferencia entre un seguro y una fianza es que los seguros ya sabemos que siempre van a haber pérdidas. Para las fianzas siempre están pensando de que no va a haber pérdidas. Así es que cuando tienen un contrato que necesitan fianzas es cuando deben de no tratar de no tener problemas. Y cuando hay problemas, pues por eso estamos aquí los recursos para ayudarles a resolver todos los problemas. ¿Por qué necesito una fianza? O es obligatorio por la ley en proyectos públicos. En el nivel federal está el HEARD Act de 1894 y el Miller's Act de 1935. Al nivel estatal y local está el Little Miller's Act y esa la cantidad varía de estado a estado. Así es que les sugerimos que siempre lean los documentos antes de poner sus números antes de ir a un proyecto, porque depende la cantidad o depende el local o depende el departamento de la ciudad con el que están trabajando, así va a ser la fianza que van a necesitar. Una fianza garantiza que el contratista llevará a cabo el contrato al precio de la oferta. También garantiza que pagarán a los trabajadores, los proveedores y los subcontratistas y actúa como un instrumento de precalificación para la capacidad del contratista. O sea, de que cuando ustedes están precalificados para una fianza, los dueños del proyecto van a saber de que pueden contar con ustedes para que terminen el proyecto sin problemas. Next slide, please. El programa de rollos de contratista, las asistencias que nosotros damos es asistencia para obtener o aumentar la capacidad de su fianza. So, si ustedes nunca han tenido una fianza, le podemos ayudar a calificar para su primera fianza. O si tienen ahora una capacidad, le podemos ayudar a aumentarla. Depende de qué tan grande es el proyecto que vayan a que quieran. Desarrollo de contratistas, desarrollo de capacidades y servicios técnicos. Como la consejera mencionó, el programa de financiamiento basado en contratos. Para este programa piloto también necesitan precalificar y es muchos documentos también, así es que siempre les decimos de que precalifiquen antes, para cuando ya tengan el proyecto listo y necesiten la ayuda financiera, ya hayan hecho el 50% del trabajo, ya hayan mandado todos los documentos. Si necesitan más información de todo esto, déjenos saber, mándenos un correo electrónico, llámenos y nosotros les podemos ayudar. Cuando se inscriben en el programa, les vamos a dar un gerente de cuentas dedicado a ustedes para ayudarles al desarrollo de su negocio. Vamos a ver cuáles son las metas que ustedes tienen para su negocio y nosotros les ayudamos a que alcancen esas metas.
También tienen acceso a apoyo colateral de la agencia. O sea que cuando necesitan calificar para una fianza, si la compañía de seguros les pide colateral para que puedan calificar, ya sea su casa, ya sea efectivo o una carta de crédito, en vez de ustedes poner su propio colateral, el programa pone el colateral para ustedes, para que ustedes no tengan que poner su casa o su cash o tengan que buscar una carta de crédito en el banco. También si la compañía de aseguranza les pide un estado financiero preparado por un contador público, sabemos de que esos pueden costar mucho. Entonces el programa les ayuda para, les da 3.200 para ayudar a pagar a esos estados financieros. Podemos trabajar con su contador público o tenemos una lista de contadores que podemos darle para que puedan llamarles. También tienen acceso a oportunidades semanales y alertas por correo electrónico de proyectos y eventos. So, nosotros mandamos un correo electrónico todos los miércoles en la tarde, dejándoles saber a todos lo que está pasando en la ciudad, en el condado de Los Ángeles, eventos, todos los proyectos, y ahí pueden ver todo lo que está pasando y puedan atender. Next slide, please. La asistencia técnica que nosotros damos. So, primer paso es inscribirse en el programa. Para inscribirse en el programa solo es una aplicación, una página, la llenan, la mandan a nosotros y nosotros, como repito, le damos una persona para que les ayude a poder estar listos para ir a estos proyectos de la ciudad. Después de que les damos a esa persona, van a hacer una cita y les van a dar un plan de trabajo para que sea alineado a sus necesidades y objetivos. También les podemos ayudar a hacer un perfil de contratistas para un uso mer de mercadeo. Les podemos ayudar con las certificaciones. También eso necesitan calificar, necesitan documentos. Nosotros les podemos ayudar a poner todo el paquete junto para que lo manden para sus certificaciones. Damos asistencia de revisión de contratos. Antes de que ustedes firmen un contrato, podemos hacer una cita y ayudarles a leer el contrato y poderles decir todo lo que necesitan saber, todos los puntos importantes acerca del proyecto o del contrato antes de que lo firmen. También tenemos talleres mensuales en diferentes temas relacionados con contratistas. También tenemos academias de formación en construcción. Tenemos academias de licitaciones y estimados, de administración de contratos y asociación de los contratistas grandes. So, todas las personas que vienen a nuestras academias y dan la lección son los contratistas grandes que están trabajando en los proyectos grandes en la ciudad. Y como compañías pequeñas, a veces es más fácil trabajar como un subcontratista con las compañías grandes. Y ya cuando agarren la experiencia de trabajar en estos proyectos públicos, ya pueden trabajar directamente con la ciudad. Nosotros les podemos ayudar a hacer esa conexión. Next slide, please. Documentos de licitación. So, podemos asistir a las juntas de subastas de proyectos y así nosotros podemos entender el proyecto, todo lo que van a necesitar para ese proyecto, para cuando ustedes están listos a meter sus números, su paquete, nosotros les podemos ayudar a verlo, para ver que todos los documentos estén listos, estén firmados, notarizados. Podemos hacer revisión de contratos, como repito, antes de que firmen el contrato, revisar planes y especificaciones, ayudar a identificar riesgos antes de que empiecen un proyecto, antes de que firmen un contrato. Podemos ayudar a identificar a los documentos requeridos y informes posterior de licitación. So, después de que, si por alguna razón ustedes no son los, no les dan el proyecto, nosotros podemos ayudar a ver qué fue lo que pasó y qué es lo que pueden hacer mejor la próxima vez que quieran ir por un proyecto público. Next slide, please.
desarrollo, sí, podemos ayudarles al el lanzamiento de proyecto. So, antes de que empiecen un proyecto, podemos ayudarles a empezar el proyecto, todo lo que van a necesitar. Podemos ver la lista de verificaciones de inicio del trabajo. Podemos hacer juntas mensuales mientras estén en el proyecto para asegurarnos de que no haya problemas. Y si hay problemas, podemos ayudarles a resolverlos. Podemos hacer reportes mensuales, podemos ayudarles con facturaciones y pagos. Si hay un problema con pagos, podemos ayudarles a hablar con él. Nosotros podemos hablar con el dueño del proyecto para ver qué es lo que está pasando y por qué los pagos no están viniendo. Podemos ayudar con el calendario de proyecto para asegurarnos que el proyecto está progresando de acuerdo al calendario inicial. Podemos dar informe de visita del proyecto. So, tenemos una persona en nuestra oficina que puede ir a visitar el proyecto para ver que todo esté bien. Podemos ayudar con órdenes de cambio. Siempre en proyectos de contratistas, siempre hay cambios. Siempre está cambiando. Nunca el proyecto termina como estaba escrito en el contrato inicial. Siempre van a haber cambios. O podemos ayudar con esos cambios. Y claro, podemos ayudarles a cerrar el proyecto satisfactoriamente. Nosotros estamos aquí como un recurso para ustedes. Por favor, llámenos. Todos los servicios que nosotros proveemos son gratis. Así es que, como repito, si no están inscribidos en el programa, inscríbanse, tomen. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. La ciudad ha puesto este programa para ustedes, para que puedan crecer y sean exitosos en su negocio. Si tienen preguntas, aquí vamos a estar hasta el final. Así es que, gracias. Muchas gracias, Rosa. Y como mencionó Rosa, el programa está aquí para respaldar el crecimiento de ustedes y del el desarrollo de, bueno, de sus negocios. CDAP quiere que usted sea exitoso y proporciona una variedad de herramientas como ya han aprendido y servicios para que eso suceda. Ok. Entonces, como le había mencionado, tenemos a un contratista a nuestro, se llama David Gray, que está aquí para hablar sobre su experiencia con el programa. David tomó ventaja de las herramientas, los beneficios que el programa ofrece. Pero antes de que lleguemos a su entrevista, tenemos una encuesta. Bueno, solo es una pregunta, pero le daré a todos unos segundos para responder y después de esto empezamos nuestra entrevista. Muchas gracias a todos los que participaron. Por el momento, David se encuentra un poco ocupado en uno de sus proyectos, pero cuando él llegue al seminario web, lo vamos a introducir y hablar sobre su experiencia. Por el momento, vamos a seguir con presentaciones. Y nuestra primera presentación va a ser vamos a ver. De Bureau of Contract Administration. Tenemos oído lo importante que son las certificaciones en el proceso de acquisition. Kathy Serrano es analista de la Oficina de Administración de Contratos o Bureau of Contract Administration, que está aquí para explicar. Bienvenida, Kathy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, comunidad. Bienvenidos.
Así como dijo Mildred, mi nombre es Katy Serrano y soy analista de gestión de la Ciudad de Los Ángeles, Departamento de Obras Públicas, Oficina de Administración de Contratos de la sección Administración Centralizada de Certificaciones. Next slide. Hoy les presentaré una descripción general de los programas de certificación. Ahora tenemos la pregunta de un millón de dólares. ¿Cuáles son los beneficios, las ventajas de tener una certificación? Bueno, por primero, legitimiza la condición de su empresa. Las empresas certificadas pueden tener preferencias sobre otras que no son certificadas a la hora de licitar por contratos, o sea, su competición. Si ellos no están certificados, usted ya va por adelantado por tener su certificación. También, y último, tener una certificación es una buena herramienta de marketing para llegar a clientes potenciales. Así es que usted ve los beneficios de tener certificaciones. Ahora, pasamos a las certificaciones. Hay varias. En esta primera le voy a explicar las que son basadas en propiedad. Tenemos Minority Business Enterprise, MBE, que es una empresa minoritaria. Al menos el 51% es propiedad y está controlado por una o más minorías. Women Business Enterprise, WBE, es una empresa de mujeres minoritaria. Al menos el 51% es propiedad y está controlado por una o más mujeres. Disadvantaged Business Enterprise, DBE. Esa es una empresa comercial en desventaja. Aquí a lo menos el 51% es propiedad y está controlado por una o más individuos social y económicamente desfavorecidos. Airport Concessions Disadvantaged Business Enterprise o ACDBE es una empresa comercial en desventaja para las concesiones aeroportuarias y aquí al menos el 51% es propiedad y está controlado por una o más individuos social y económicamente desfavorecidos. Sujeto a las estándares sobre ingresos empresariales y patrimonio personal neto. Las empresas deben proporcionar servicios y productos que beneficien al público viajero. Disabled Veteran Business Enterprise, Los Angeles World Airports, también conocido como DVBE LAWA. Esa es una empresa comercial de veteranos discapacitados, Aeropuertos Mundiales de Los Ángeles. Al menos el 51% es propiedad y está bajo el control de un veterano discapacitado certificado. A su derecha tenemos una cajetilla y aquí le vamos a explicar cuáles son esos grupos desfavorecidos. Tenemos mujeres, negroamericano, hispanoamericanos, americano nativo, americano de Asia, Pacífico, asiático americano del subcontinente. Cualquier otra persona podría ser considerada social y económicamente desfavorecida en un caso por caso. ¿Y qué significa tener el control? Mencioné el control. Aquí debe tener experiencia en la actividad principal de la empresa y estar en posesión de licencia y las credenciales necesarias para dirigir los negocios de la empresa. Debe ser también una empresa independiente con ánimo de lucro. Next slide. La otra siguiente categoría es certificaciones basadas en la ubicación. Estas son en la área del condado de Los Ángeles. Un poquito de cómo se vino esto aquí es por la ordenanza número 187121.
efectiva en el agosto 7 del 2021. Esto estableció el programa de preferencia de negocios locales, conocidos como LBPP, que incluye tres programas de certificación actuales. Tenemos LBE, empresa local, y esta tiene la ubicación de sede central. También está LSB, también reconocida como pequeña empresa local, y aquí el ingreso bruto del año anterior debe de ser menos de 5 millones de dólares. El próximo tenemos LTE. Este es el empresario local de transición. Anteriormente se conocía como TJOP, Programa de Oportunidades de Empleo de Transición. El formulario de solicitud y renovación del LBPP, de estas certificaciones, está disponible en la cuenta de una empresa registrada en rampla.org. Les estoy mencionando aquí rampla.org. Es una plataforma que más adelantito les voy a explicar. Next slide. Estos son programas basados en reconocimiento. Esto quiere decir que usted ya tiene una certificación de otra agencia, pero es posible que la ciudad de Los Ángeles se la reconozca. Y si se la reconocemos, la ponemos en su perfil que usted va a tener en rampla.org. Y vamos a ver, tenemos el Small Business Enterprise Proprietary. Estos son para pequeñas empresas propietarias que usualmente son, o no usualmente, pero son utilizadas por DWP, LAWA, que es el aeropuerto, POLA. Y si no es disponible, si no tiene la certificación, solicite por ese enlace que se ve allí. Small Business Enterprise Los Ángeles es una pequeña empresa Los Ángeles certificada por el Departamento de Servicios Generales de California o como pequeña empresa local por la ciudad de Los Ángeles. Emerging Business Enterprise, también conocida como EBE, es una microempresa certificada por el Departamento de Servicios Generales de California como pequeña empresa local por CLA. Y como se está dando cuenta, estamos hablando de otra agencia aquí también, y por eso es un reconocimiento, porque es la agencia del Departamento de Servicios Generales de California. Ok, próximo es Disabled Veteran Business Enterprise, o también conocido como DVBE, Empresa Comercial de Veteranos Discapacitados, certificada por el Departamento de Servicios Generales de California. Y por último tenemos al LGBT, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Enterprise, o conocida como Empresa de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transsexuales. Esta es certificada por la Cámara de Comercio Nacional LGBTI, y ahí está el enlace para poder obtener esa certificación. Next slide. Mencioné ciertos formularios de certificación que se pueden obtener en rampla.org. Esta plataforma tiene unas funciones importantes. RampLA es conocido como el mercado de la alianza regional y es el sitio web que muchas agencias y otros negocios utilizan para oportunidades de contratación. Aquí podemos observar cómo aplicar. Si usted ve, hay unas solicitudes que son en papel y hay otras solicitudes que están en línea. Allí tiene usted cuáles son. Por ejemplo, tenemos MBE, que es la de minoría. Tenemos la otra WBE, que es las mujeres, empresas que son de mujeres. Y para empresas con sede central en el condado de Los Ángeles, okay, el segundo es SB Proprietary, que son las certificaciones que le mencioné, que son utilizadas por DWP, LAWA y POLA. Estas también son en papel. Y puede presentar estas solicitudes en papel y documentos necesarios a esta dirección. Las que vienen en línea, pueden ser, las puede recibir en estos enlaces que son, por ejemplo, California UCP. Ese es un enlace
donde se pueden recibir las aplicaciones o aplicar para estas aplicaciones en línea para los que están fuera o dentro del condado de Los Ángeles. Todos los demás pueden aplicar en ese enlace. LBE, LSB, LTE, que es parte del programa que se llama LBPP, este se puede obtener en rampla.org, DVBE, LAWA también a través de rampla.org y LBE Harbor en el mismo sitio, rampla.org. Así es que ustedes pueden ver que esta plataforma de RAMP es muy importante. Así como mencionó Rosa, es muy importante tener su perfil. Ese es el primer paso de tener su perfil para su compañía y ellos les ayudan a ayudar que usted se inscriba ahí. Y nosotros también le podemos ayudar. Este RAMP-LA se utiliza, es el sitio que se utiliza para aceptar y procesar varios tipos de estas certificaciones. Si todavía usted no tiene cuenta en RAMP-LA, por favor, cree un perfil de su empresa en esta plataforma y allí puede solicitar reconocimiento de certificaciones, puede aplicar para una de estas certificaciones y también puede buscar oportunidades de contratación. Prepare su negocio para que sea más exitoso y obtenga los beneficios que ofrece el estar certificado. Recuerdo, no hay costo alguno, así como mencionó Rosa, estos servicios, estos recursos son gratuitos. Hay muchas oportunidades de contratación, así es que no se detenga porque piensa que su empresa es muy pequeña o muy grande. No hay cosa de que sean muy pequeñas o muy grandes. Así es que usted aplique, especialmente como mencionaron aquí, que las Olimpiadas ya vienen en el 2028 y también hay otros eventos y otros deportes que van a proveer muchas oportunidades para usted. Bueno, aquí concluye mi presentación. Espero que haya sido muy informativo. Si usted tiene preguntas, por favor, envíelas por el correo electrónico a bca.certifications@lacity.org. Y con esa comunidad, muchas gracias y espero que ustedes usen estos recursos para que les ayude a elevar su negocio y sean muy exitosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Katy. Como ya escucharon, está Katy para ayudarles con las certificaciones y ahí enfrente de ustedes ven su email. So, por favor, apúntenlo, pero también vamos a compartir el PowerPoint, como ya había dicho, y la grabación para que todos tengan toda la información que necesiten. Bueno, entonces vamos a comenzar con una entrevista con David. David es uno de nuestros contratistas aquí en SIDA que tomó ventaja de los programas, del programa y de los beneficios que ofrecemos. Bienvenido, David, ¿estás ahí? Muy buenas tardes, Mildred. ¿Me puedes oír? Sí, le puedo oír. Mi nombre es David Octavio Garay y tengo más de 20 años de experiencia en la construcción, en proyectos de casas, estacionamientos, rascacielos, centros de datos, en edificios, excavaciones y mucho más. Soy miembro de la Unión Carpinteros 213. Carpintero oficial clasificado. Mildred, mi compañía fue establecida en el año 2011. Desde entonces trabajé en compañías grandes como la Turner Construction Company. Okay. En la capacidad de gerente de seguridad del empleado. En el 2024, a principios de este año, decidí emprender mi compañía aproximadamente hace 10 meses. En este tiempo me he tomado la oportunidad de seguir paso a paso a Meriwether con los programas que facilitan a los contratistas.
Qué bueno. Gracias a estos programas he recibido mi primer contrato. Qué bueno escuchar que usted recibió el contrato por la ayuda de CIRAP y también por su mucha experiencia que ha tenido. David, tengo una pregunta. ¿Sí podríamos, sí podría prender su cámara? Nomás quisiéramos ver. Perfecto. Ahí está, ahí lo veo. Bueno, entonces usted empezó su compañía en el 2011 y ¿cómo se enteró por primera vez del programa CIDA? Porque ya había mencionado que usted era parte del programa y usted agarró un contrato, pero ¿cuándo fue el inicio de todo? ¿Cómo se enteró de CIDA? Mira, un correo electrónico, recibí un correo electrónico de Meriwether y es como me enteré del programa. Desde entonces tengo a mi CDM, que viene siendo Carla Talís, que es una persona increíble esta muchacha, ¿verdad? Porque me ha ayudado demasiado, no solamente con soporte, sino avisándome de todos los programas que están en Meriwether. Qué bueno, que encontró, bueno, nos encontró y aparte de esto, que tiene un CDM que lo ayuda y le informa de todo lo que viene, lo que se avecina, pues, en proyectos y en talleres que tenemos. Entonces, usted empezó de nuevo su compañía en 2011 y escuchó del programa. ¿Y cuánto lleva siendo parte del programa? Mira, Mildred, mi compañía se estableció en el 2011, pero tengo 10 meses en el programa. Okay, Sí. perfecto. Y ¿qué asistencia en los 10 meses que usted ha estado con nosotros ha recibido del programa? Mira, me han dado capacidad de fianza, clases de estimación, gestión de la construcción y soporte técnico. Okay, sí, esos son unos beneficios que ofrecemos a muchos contratistas y me da mucho gusto saber que usted fue uno de ellos que se tomaron ventaja de estos beneficios, porque en realidad es algo que es gratis y si uno se esfuerza un poquito, puede agarrar puede tomar ventaja, como ya había dicho, y pues salir adelante en su negocio y pues en su negocio. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cómo te ha ayudado el programa? ¿Has recibido contratos, por ejemplo? Sí, recibí mi primer contrato de Public Works, que se llama Uncalled Small Sidewalk Improvements. En español quiere decir obras públicas de mejoras pequeñas en aceras bajo demanda. O sea, es mi primer contrato que tengo con la compañía y he recibido inmensa ayuda de ustedes, de Meriwether, especialmente con el CFAP que tienen. Sí. En este CFAP es un programa que tienen para todos los contratistas para que puedan mantener el payroll de su compañía Así es. o comprar maquinaria necesaria que se ocupa en la compañía. Así es. Así es. Bueno, y última pregunta, ¿tiene algún consejo para compartir a los contratistas con respecto al programa? Claro que sí. Pongan atención a los requisitos de la ciudad. Recuerden que si tienen alguna pregunta, recurran a su CDM, Contractor Development Manager, que viene para mí sería Carla Talis. Ok, bueno, muchas gracias, David. Se lo agradezco mucho su tiempo y por estar aquí con nosotros. Y pues sí, le doy las gracias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ahorita entonces regresaremos a nuestras presentaciones. Y si alguien tiene alguna pregunta para David, por favor, mándelas a nosotros y pues nosotros nos contactemos con él para ver si ese le tiene otro consejo o algo que le pueda ayudar. También en su carrera aquí con CIDA.
Muchísimas gracias, Mildred, y que tengas De buenas nada. noches. Gracias, buenas noches. Bueno, entonces, ahorita vamos a comenzar con la siguiente presentación, que viene siendo de, deme un segundo. Elizabeth Hernández. Elizabeth Hernández, trabaja por el Departamento de Agua y Poder de Los Ángeles. Es analista y viene aquí para explicarnos cómo hacer negocios con su departamento. Buenas tardes, Elizabeth. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Mildred. Gracias. Igual, yo estoy representando la ciudad de Los Ángeles, el Departamento de Agua y Energía. Next slide, please. Y estaré platicando sobre cómo hacer negocio con nosotros. Primeramente, un poquito sobre nosotros. El Departamento de Agua y Energía es la mayor utilidad municipal de la nación. Servimos a más de 4 millones de residentes de Los Ángeles, sus negocios y visitantes. Otorgamos aproximadamente 1.000 millones de dólares en contratos en 2023. Next slide, please. Hay dos métodos de solicitación competitiva y el primero siendo Invitation for Bid, IFB. Y el segundo siendo Request for Proposal. El primero, IFB, son licitaciones competitivas y esos suelen ser para materiales, suministros o para construcción. Y son otorgados al vendedor o visitante más económico y responsable. Los RFPs viene siendo una solicitud de propuesta para servicios profesionales y tiene criterios de evaluación preestablecidos dependiendo del proyecto, como factores técnicos de gestión y costo. Y a diferencia de los IFB, los RFPs son otorgados al contratista, vendedor, visitante con la puntuación más alta según los criterios de selección y evaluación preestablecidos. Entonces, usted puede participar con nosotros con un IFB o RFP. Next slide, please. Y las oportunidades IFP-RFP son publicadas en línea. Usted puede encontrar, debería registrarse en el portal de la Ciudad de Los Ángeles, Regional Alliance Marketplace for Procurement, Grand Valley. Todas las oportunidades de la ciudad están publicadas allí y tendrá que crear un perfil para poder trabajar con nosotros. También tenemos un portal de específico a nuestro departamento, que se llama Electronic Request Solicit Procure System, ERSP, y también debería registrarse allí para trabajar con nosotros. Ahí podrá encontrar las oportunidades vigentes en este momento y también podrá ser notificado de nuevas oportunidades. Podrá descargar documentos y realizar proposiciones para obtener contratos en línea. Usted también puede usar los códigos de QR que están a la derecha de la pantalla para poder registrarse. Next slide, please. El Departamento de Agua y Energía tiene un programa de participación llamado SPE, DBBE. SPE son pequeñas empresas y DBBE son empresas comerciales de veteranos discapacitados. Y este programa se aplica a la mayoría de los contratos de más de 150 mil dólares para servicios, construcción y alquileres con operadores. ¿Qué significa esto? Esto significa que habrá un porcentaje del contrato que deberá ser completada por un SPE, DBBE, y por eso es muy importante tener sus certificaciones. Porque si el contratista principal no es un pequeño negocio o empresa comercial de veteranos discapacitados, tendrá que contratar un subcontratista que le pueda ayudar a cumplir ese requisito. Next slide, please. Y tenemos un boletín informativo llamado Supply Line Newsletter. Y en este informativo puede encontrar todas las oportunidades
que por los próximos 18 meses. Y puedo usar el código QR a la derecha para ir al sitio web donde dice tendrá esa lista de oportunidades para trabajar con nosotros. Next slide, please. Si tiene alguna pregunta sobre su pequeño negocio o si usted es una empresa de un veterano discapacitado, por favor, mándenos un correo electrónico al primer correo en la página aquí, que dice Supplier Diversity Office at ledup.com. Si tiene alguna pregunta sobre una solicitud o licitación, mande su pregunta al segundo correo en la pantalla, que es perchpins@ledwp.com. He concluido mi charla. Muchísimas gracias por su atención y les deseo mucha suerte. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por estar aquí con nosotros y por esa presentación. Ahorita, bueno, por último tenemos, pero no más, menos importante, tenemos a Sofía Cavalli, asesora de inclusión económica, para hablar sobre los proyectos actuales y futuros del aeropuerto de Los Ángeles. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Mildred. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes y gracias por estar aquí hoy para todas las empresas y tomarse el tiempo de invertir en su empresa. So, antes de empezar, me gustaría dar la gracia a Meriwether & Williams y al concejal Hernández por hacer posible el día de hoy. So, me gustaría empezar diciendo que este es un momento de transformación aquí en el aeropuerto. A lo mejor muchos de ustedes habrán venido al aeropuerto para coger un vuelo o recoger a alguien de su vuelo y habrán visto la transformación exterior del aeropuerto. Y para nosotros es muy importante que no solo la construcción de las nuevas estructuras, sino cómo las estamos construyendo. ¿Cuál es el impacto que estamos dejando en la comunidad local? Con una inversión de billones de dólares en mejoras de capital, tenemos una oportunidad única, no solo de construir edificios, pero también de ayudar a los residentes locales, empresas locales, trabajadores locales, juventud local, lo que tendrá un impacto por muchos años y posiblemente incluso en las generaciones futuras, ya que nos concentramos en la juventud local. Siguiente. Next slide. En este momento, The Development Group tiene un programa de mejoras de capital de 3 billones de dólares. Y con la importancia de los proyectos que estamos construyendo en el marco de este programa, el aeropuerto ha creado un equipo de impacto económico para concentrarse en los beneficios para la comunidad local a través del programa. Y estamos trabajando para acceso y nuevas formas para que la comunidad local participe en las oportunidades del programa. Y aquí son varios programas en que estamos trabajando, como establece normas del CIP sobre inclusión y mano de obra, colaboración y participación de contratistas. Por ejemplo, hemos estado colaborando, trabajando juntos con Meriwether Williams para tener eventos públicos para empresas grandes, pequeños, micros, juntarse y empezar de hacer relaciones para seguir y maximar su potencial. También estamos midiendo
y informando el impacto económico de nuestro programa, el CIP. Y siempre estamos en cooperación de las mejores prácticas y seguimiento de las sesiones aprendidas. Y aplicamos las lecciones aprendidas lo antes posible. Next slide. So, LAWA tiene el programa lo más grande y lo más complejo Capital Improvement Program en la industria. Y por aquí se puede ver los diferentes programas como The Terminal Development Program. Tenemos muchos proyectos acerca de los terminales, The Airport Development Program, nuevos calles y mejoranzas, facilidad de la policía al aeropuerto, complejo de carga. We have the Wayfinding Program, the Landslide Access Modernization Program, que tiene el Automated People Mover sistema, el tren arriba, y si han llegado al aeropuerto, a lo mejor lo han visto, la construcción que está pasando. Consolidated Rent-a-Car Facilities, facilidades. Este proyecto, bueno, ya está terminado. Bordillos auxiliares. Y también tenemos Airfield and Terminal Modernization Program, que tiene nuevas calles, elevados y entrada a LAX. Y también tenemos el LAX Landscape Program. Next slide, please. So, en anticipación de los Juegos Olímpicos del 2028, el aeropuerto ha identificado proyectos que deberían estar terminados en el 2028. So, aquí son tres, se puede ver que son tres categorías: terminales, airside, taxiway, runways y landslide, under the LAMP project. Y ya hemos hablado allá del CONRAC y el Automated People Mover. Next slide. So, esta página describe los tipos de proyectos que tenemos. Algunos son completos, otros están en el futuro. And a la izquierda, mirando hacia atrás, se muestran los proyectos y programas en curso o finalizados. Y a la derecha están los proyectos del futuro y los proyectos por completar. Los programas y proyectos más grandes incluyen las calles, LA Concourse Zero y la Terminal 9. Next slide. Pasando ahora a nuestra transformación interna. Aquí son algunos ejemplos de lo que estamos haciendo para apoyar a las empresas chicos. So, primero, pago puntual. Sabemos lo importante que es el pago puntual para empresas chicos. El flujo de caja es vital para el éxito. Y ahora tenemos una aplicación que mande, que tiene la duración de pagos menos. Estamos viendo cuántos días y hemos tener mucho éxito en pagar las empresas grandes y pequeños más rápido. También estamos colaborando con la industria para hacer un manual de diseño y construcción que está mejor, en que es más fácil y también más pequeño. Y eso está ahora en el proceso.
requisitos de seguro, muy importante. Y ahora nos exigimos seguros hasta que sean necesarios, y así eliminando esta cosa hasta que es necesario. Again, otra vez, es muy importante el flujo de caja para las empresas pequeñas. Y según la inclusividad y impacto económico, estamos incluyendo ahora empresas micro. So estamos revisando cada proyecto para oportunidades en esa área. So, incluyendo negocios micro chicas, tenemos mentor project programas para asistir a empresas chicas, crecer, aprender acerca de asociaciones con empresas más grandes. También estamos requiriendo prácticas y becas, y estamos preguntando a la industria que lo hacen para juventud local. También programas educativos acerca de alrededor del aeropuerto hay cientos de escuelas, y queremos asegurarnos de que los estudiantes conozcan las carreras de la aviación y la industria. Y también aquí por el aeropuerto sabemos que hay muchos jóvenes que necesitan apoyo. Okay, siguiente slide. Next slide. Okay. So aquí estamos viendo, se pueden ver el impacto económico para los trabajadores locales. Y LAWA tiene a Project Labor Agreement. So tiene metas para trabajadores locales. Y aquí se puede ver el impacto. Más de 800 trabajadores locales han participado en nuestros proyectos. Es importante, y los números de trabajadores y también las horas de trabajados siempre están creciendo. Next slide. So, en este slide estamos viendo el impacto económico. So, siempre estamos trabajando para el impacto local, empresas locales, trabajadores locales, impactos locales para juventud. So, el primero ahí, como XPE, so, ¿han escuchado del otro certificaciones? Y aquí en LAWA, XPE incluye todos. So, XPE indica todas las certificaciones. So, siempre estamos trabajando para incluir empresas chicas, mentor protege programas, y estamos preguntando a las empresas más grandes que ellos trabajan para dar asistencia a las empresas más chicas. Y hay varias formas y maneras en que pueden hacerlo, y ellos están trabajando en ello. Siempre estamos viendo y haciendo nuevas colaboraciones con la industria, con eventos de varios tipos. Y el desarrollo de capacidades está en varias áreas, en empresas chicas, trabajadores locales, y también el impacto para la juventud local.
So, LAWA tiene un programa de Hire LAX y eso es para personas que normalmente no saben o normalmente no han trabajado en construcción. Y es un programa que le da recursos y entrenamiento para entrar a construcción. Y también acerca de la contratación de trabajadores locales, siempre estamos revisando y estamos en comunicación con las empresas desde el principio, desde el primer día que empiezan, para que sepan la importancia de trabajadores locales. Prácticas y becas, también muy importante, es lo que queremos que las grandes empresas están pensando cómo van a incluir la juventud local. Y finalmente, educación K-12. Tenemos, como he dicho, tenemos cientos de escuelas aquí cerca del alrededor del aeropuerto y hay muchísimas maneras en que las empresas grandes pueden ayudar. Diferentes y empleados de empresa pueden ir a las escuelas y dar presentaciones y más. Next slide, please. Okay, so aquí estamos, tenemos varios proyectos que están, so hay contratos educados y las compañías. So aquí me gustaría invitarles a considerar la certificación DVE. Y han escuchado cómo seguir el DVE. Y yo puedo ayudarles también si tienen interés. Es muy importante porque aquí en Los Ángeles hay muchos proyectos públicos que tienen una meta DVE. Y ahora no hay suficiente DVEs. Entonces es una oportunidad para su compañía donde hay menos competencia. Y sabemos que hay mucha competencia, pero en los proyectos que tienen el DBE meta, tiene mucha oportunidad. So por favor, pónganse en contacto conmigo y puedo ayudarle con la certificación DBE. Y también, por favor, póngase en contacto conmigo y puedo ayudarle a estar en contacto con esas compañías que ya tienen sus contratos. So, W.E. O'Neill, Swinnerton, Skanska Flatiron, Hensel Phelps. So, estoy aquí para ayudarles. Next slide, please. Okay. And aquí tiene su mi información. Mi email y mi teléfono y puedo ayudarles con recursos, asistencia y quiero decir muchas gracias por su atención y buena suerte. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Gracias por tu presentación y por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Hemos llegado a la parte de preguntas y respuestas. Si usted tiene una pregunta, por favor, use la función de chat o de preguntas y respuestas que ofrece Zoom para enviar sus preguntas. Tenemos a Alejandra Rooker. Ella va a moderar este tiempo. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, por favor, sométela ahorita y también con el nombre de la persona quien quiere hacerle la pregunta y se la preguntaremos. Les daré unos minutos para ver si hay algunas personas que quisieran tomar ventaja de este tiempo, pero si no, cerraremos el programa.
Bueno, veo que no hay preguntas. Muchas gracias a todos por atender. Y para cerrar el seminario web, por favor, den la bienvenida a, bueno, de regreso a Rosa Osorio. Gracias, Mildred. Y gracias a todos los representantes, a Kathy Serrano, a Elizabeth Hernández, a Sofía Cavalli, por representar a sus agencias e informarnos sobre próximas oportunidades y cómo compartir, cómo participar con sus departamentos, y a David por su testimonio. También quiero darle un agradecimiento especial a la concejal Hernández por hacer el tiempo para estar aquí hoy. Sabemos que pasa muy ocupada. Gracias a todos por tomarse el tiempo para estar aquí. Esperamos que hayan encontrado este taller informativo y esperamos verlos en nuestro próximo evento. Les deseamos mucho éxito con sus negocios. Gracias.